Bienvenidos, mi nombre es Ana Cristina Olvera y esto es el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. ¿Qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y estamos transmitiendo este programa especial desde el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Durante siglos, la llamada cara oculta de la Luna permaneció como un enigma, como un misterio. Esto debido a que se encuentra en acoplamiento gravitacional con la Tierra. Esto significa que siempre vemos la misma cara. Sí, claro, pero hoy, gracias a la tecnología y al desarrollo de la industria espacial, podemos conocer esa cara. Vean estas imágenes. En noviembre de este año se hizo historia con el lanzamiento de la primera misión tripulada entre la NASA y la empresa privada SpaceX. Así es, revivamos este momento histórico que se hizo a bordo de un cohete reutilizable Falcon 9 y en una cápsula llamada Resiliencia. La compañía privada SpaceX envió este domingo su primera misión operativa tripulada a la Estación Espacial Internacional tras despegar con éxito y a la hora señalada desde Cabo Cañaveral, en Florida, un cohete reutilizable Falcon 9 con la cápsula Dragon en la cúspide. La cápsula Resilience, con cuatro astronautas en su interior, los estadounidenses Shannon Walker, Michael Hopkins y Victor Glover y el japonés Soichi Noguchi, ya se encuentran en órbita rumbo a la Estación Espacial. La firma de Elon Musk pretende usar una parte del cohete que descendió con éxito en una plataforma en el Atlántico para la siguiente misión en asociación con la NASA hacia la Estación Espacial, que está previsto que se realice en marzo del próximo año. Esta es la primera de seis misiones que SpaceX realizará en la Estación Espacial en razón de un contrato de $2,600 millones firmado con la NASA en 2014. La cápsula Dragon es también la primera nave espacial de propiedad y operación privada que es certificada por la NASA para vuelos espaciales tripulados. El inicio de estas misiones supone para la NASA la posibilidad de poder embarcarse en misiones regulares a la EEI e incluso sus programas a la Luna y Marte, en asociación con empresas privadas encargadas de construir y diseñar naves espaciales y cohetes que funcionarán como taxis espaciales. Thank you.
Durante los años 50 y 60 hubo dos protagonistas de la era espacial, los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Sí, pero ahora este escenario está dominado nada menos y nada más que por el gigante asiático. Vamos a conocer algunos de los logros. Despegue exitoso de la primera sonda china independiente hacia Marte. Fue lanzada el jueves desde la base de Wenchang en la isla china de Hainan, en el sur del país. Ahora le espera un viaje de unos 7 meses hasta el planeta rojo, a donde tiene previsto llegar en 2021. La misión lleva un orbitador de observación que girará alrededor de Marte, un aterrizador y un robot de control remoto destinado a analizar el suelo marciano. Se trata de un hito para China, ya que es la primera vez que se aventura en el sistema solar. Y le ofrece además un nuevo prestigio, en un momento de fuerte rivalidad diplomática y tecnológica con Estados Unidos. China envió a su primer hombre al espacio en 2003, hizo aterrizar pequeños robots en la Luna en 2013 y 2019, y en junio completó la constelación de satélites de su sistema de navegación Beidou, rival del GPS estadounidense. Su misión marciana es el siguiente gran paso del programa, que también prevé la construcción de una estación espacial de aquí a 2022. En el año de 1824 fue catalogado el primer dinosaurio, que llevó el nombre de iguanodonte por la similitud que veían los investigadores con las iguanas. Desde ese entonces hasta la fecha se han descubierto una gran cantidad y los científicos se abocan todos sus esfuerzos a saber cómo es que eran estos gigantes que dominaban la Tierra. Hemos visto dinosaurios representados en innumerables películas y dibujos animados, pero si solo nos hemos encontrado huesos y otros restos fósiles, ¿cómo sabemos qué apariencia tenían los dinosaurios? Los humanos han encontrado fósiles desde hace mucho. Por ejemplo, manuscritos chinos de hace 2000 años describen huesos de dragones. Y en Inglaterra, en 1670, el reverendo Plot registró un trozo de fémur que pensó que pertenecía a un gigante como los que describe la Biblia. Los primeros fósiles descritos por la ciencia moderna fueron un diente y una espina enorme encontrados por Gideon Mantell y Richard Owen. Les parecieron similares a los de las iguanas, así que al animal le pusieron iguanodonte. Junto con el ser descubierto por Plot, ahora nombrado Megalosaurio, y el Ilaiosaurio, formaron un nuevo grupo, los dinosaurios. Desde el principio, los artistas tuvieron dificultades para representar animales que nunca habían visto. Se tenían que basar en algo conocido para dibujarlos. Incluso antes, cuando a los europeos les llegaban noticias de seres extraños como los elefantes, cocodrilos o dromedarios, las ilustraciones difícilmente correspondían con la realidad. Por eso, en esa época, los dibujos de dinosaurios bípedos con cola larga, como el tiranosaurio, tienen una postura similar a la de los canguros, y como tienen similitudes con los reptiles actuales, imaginarlos con escamas parecía lo más adecuado. Lo cierto es que los dinosaurios ahora los comprendemos como el grupo de animales que incluye a las aves. ¡Ah! Es KB, del canal Pensemos en Dinosaurios. Cuando se descubren algunos fósiles, como el del Deinonychus, resulta evidente que si los huesos de la cadera se colocan en una postura más parecida a la de las aves, los huesos se embonan mucho mejor. El favorito de todos, el tiranosaurio, pasó de verse como un canguro a tener esta postura más horizontal. Eso es porque las aves son dinosaurios. Bueno, dinosaurio chico, siempre se da el pobre animal si hay poco pasto. Pero eso sí, dinosaurio fino, sin hueso y con una pluma primorosa. Los avances de la ciencia actual, como los estudios filogenéticos y la cladística, que estudia y organiza los organismos de acuerdo con sus relaciones evolutivas, permiten saber qué especies estaban más emparentadas con qué otras. Así, aunque se tengan pocos restos de una especie, se pueden usar los rasgos que se conocen de especies cercanas para completar el rompecabezas y crear representaciones más acertadas. Por ejemplo, gracias al descubrimiento del Culindadromeus, o sea mi especie, ahora sabemos que la mayoría de los dinosaurios podrían haber tenido plumas además de escamas. Quienes se dedican a representar dinosaurios se llaman paleoartistas. Suelen basarse en los esqueletos encontrados y, usando todos los datos conocidos, reconstruyen la imagen del animal añadiendo músculos, piel, plumas y colores. Estamos ante el caso de lo que no saben lo inventan.
Por eso los dinosaurios se suelen ver aterradores. Si un artista del futuro encontrara el esqueleto de un gato y lo reconstruyera sin saber que tenía grasa y pelo, en vez de una bolita de ternura, posiblemente obtendría una criatura espantosa. En el caso de los dinosaurios, suelen faltarnos muchos de estos datos. Pero en los últimos años han surgido fósiles muy completos, como los del Edmontosaurio, que dejó impresiones de su piel en el barro que muestran claramente la piel escamosa, o el Brachiolophosaurio, que incluso dejó impresa la forma de sus músculos. O el Psittacosaurio, que dejó un fósil tan completo que se le ha llamado una momia. Ha permitido hacer la representación más íntegra que se conoce hasta ahora de un dinosaurio. Gracias al fósil se ha podido saber hasta la textura y el color de su piel. Y no olvidemos la gran cantidad de dinosaurios emplumados encontrados en China. Quizá nunca sabremos con total exactitud cómo era cada uno de los dinosaurios, pero cada vez sabemos más. Sobre todo si siguen habiendo descubrimientos emocionantes, como el fósil de un nodosaurio que se descubrió en Canadá en el 2011. No es un esqueleto, sino una muestra completa del animal con su cuerpo acorazado. Curiosamente. Dominar la agricultura permitió a los seres humanos dejar de ser nómadas y establecerse. Sí, pero en el siglo XXI el reto es lograr la automatización de estos procesos para liberar el tiempo de las personas que se dedican a él y optimizar la producción. Robots como Oz y Dino podrían convertirse pronto en los mejores amigos de los agricultores. Ambos pueden cosechar, sembrar y eliminar malas hierbas. La startup francesa Nayo desarrolló estos prácticos robots. La idea vino de una reunión con agricultores. Ellos se quejaban de cuestiones laborales, de que cada vez resulta más complejo encontrar personas para trabajar en las granjas. Entonces, pensamos que quizás se podían automatizar algunas de las tareas. Dino es un robot de cultivo de hortalizas. Una cámara registra el crecimiento de las plantas y un algoritmo decide qué se queda y qué se saca, reduciendo la necesidad de personal y de herbicidas. Estos robots autónomos para el campo son las estrellas de la Agritécnica de Hannover, la mayor feria de tecnología agrícola del mundo. También la compañía John Deere, conocida por sus enormes máquinas, está reduciendo el tamaño de sus innovaciones. El tractor del futuro podría verse así, eléctrico en vez de diésel, liviano para proteger el suelo y, por supuesto, sin cabina de conductor. Definitivamente creemos que el futuro está en los vehículos autónomos y en la precisión. La agricultura necesita más precisión. En este pabellón podemos ver ejemplos. Las máquinas también pueden regar los cultivos y reconocer maleza a través de sensores. Estos drones pueden sobrevolar los campos y ayudar a localizar plagas, por ejemplo, o bien rociar productos químicos de manera específica. También pueden cultivar tierras de difícil acceso. En muchos lugares de China no se pueden usar tractores debido a que se trata de parcelas pequeñas. Tenemos muchos pequeños propietarios en China. Y también hay terrenos cultivables ubicados en laderas, de modo que resulta difícil ocuparse de los cultivos que allí crecen. ¿Es este el fin de las enormes máquinas en la agricultura? Desde luego, lo que no falta acá es imaginación. Estas extrañas y maravillosas creaciones podrían terminar siendo los agricultores del futuro. Según el Instituto de Estadística de la UNESCO, solo el 28% de los puestos de investigación son ocupados por científicas. Afortunadamente, en la actualidad existen proyectos en donde no solamente se busca cerrar esta brecha de género, sino también hacer conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Científicas de 35 países protagonizaron una expedición a la Antártida en la cuarta edición del Homeward Bound, programa internacional que busca el empoderamiento de las mujeres. La expedición es incentivada por la empresa española Acciona, con el objetivo de crear una red internacional de profesionales de diferentes áreas que colaboren en proyectos multidisciplinarios que investiguen los impactos de la crisis climatológica.
En la exploración, la mexicana Melissa Cristina Márquez, bióloga marina experta en especies cartilaginosas como lo son tiburones, mantarrayas y quimeras, comentó que fue testigo de la naturaleza en su forma más salvaje. Explicó que los miembros del programa están listos para luchar por la implementación del área marina protegida y advirtió que de no hacer nada en los próximos 10 años, un tercio de las especies del lugar desaparecerán. En este sentido, recalcó que la forma de garantizar que no suceda esto es protegiéndolo. Cabe resaltar que las investigadoras pudieron trabajar con mentoras de renombre como Cristiana Figueres, figura detrás del Acuerdo de París, la primatóloga Jane Goodall y Musim Bikanyoro, presidenta del Fondo Global para las Mujeres. La Santa Sofía es parte de las zonas históricas de Estambul y fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985. No obstante, esta impresionante obra arquitectónica hoy se encuentra metida en una gran controversia por modificar su vocación. Beni şahsen bir Hristiyan vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti Hristiyan vatandaş olarak bu üzdü. Ama yine söylediğim gibi soğukkanlı olmaya çalışıyoruz. Çünkü Ayasofya Camii olursa yine tabii açık olacak ziyarete. Sadece prosedür değişecek. Eskiden ücretli giriliyordu, şu anda ücretsiz girilecek. Ama kurallar da olacak. Çok mutluyuz Müslüman alemi olarak. Yaklaşık 85-86 yıldır bu Müslümanların içerisinde bir acıydı, bir hasretti. Çok şükür bugünleri de görmek nasip oldu. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederiz gerçekten. Ekonomik son derece ağır krizi, çok yüksek enflasyon ve hayat pahalılığını millete unutup da başka şeyleri konuşmasını sağlamak. Ayasofya Müze canlı olmasına kesinlikle karşıyım. Çünkü İstanbul bir sürü dini barındıran bir şehir. Şimdi milliyetçiler tabii ki zafer kutlaması yapıyorlar. Ama dediğim gibi biz en nihayetinde küçük bir toplum olduğumuz için biz artık onlar için bir engel olarak bizi görmüyorlar. Onun için de yani bir dediğim gibi 84 milyon ülkede 3000 kişinin sesi çıksa bir yere kadar ulaşır. ¿Qué tal un recorrido subacuático por el museo? Es la oferta que hace MUSA, el Museo Subacuático de Arte, el cual sumerge esculturas en el Caribe mexicano. Esta exposición además pretende hacer conciencia sobre el cuidado del medio ambiente porque estas esculturas van siendo poco a poco tomadas por las especies que habitan en los corales. Una buena forma de hacer frente a los efectos adversos de la cuarentena, que a estas alturas a más de uno ya estarán pasando factura, podría ser
invertir unos cuantos minutos del día a vislumbrar o planificar el viaje que hemos estado aplazando. Ya sea que se trate de un sitio al que siempre hemos querido ir o uno al que siempre es grato regresar. ¿Qué tal un viaje al Caribe mexicano? El paraíso maya que nos deslumbra con su riqueza histórica y cultural por sus invaluables vestigios arqueológicos, su diversidad de ecosistemas y por los tesoros artísticos que yacen en las profundidades de sus aguas cristalinas. Y no, no nos referimos únicamente a las reliquias halladas por la arqueología subacuática en el gran acuífero maya, sino también a la obra de distintos artistas de todo el planeta, sumergida en el entorno del Mar Caribe, como si se tratase de un gran jardín escultórico 100% submarino. El responsable de este fecundo acercamiento entre arte y medio ambiente es el Museo Subacuático de Arte, fundado en 2009 e inaugurado en 2010 en el marco de la COP16, con el propósito de contribuir al proceso de conservación de los arrecifes naturales de la zona, proporcionando hábitats alternativos artificiales para que la fauna marina, como peces, crustáceos y cefalópodos, se reproduzca y se refugie. Esto es posible gracias a que todas las obras expuestas tienen una conceptualización ecológica, están elaboradas con materiales sustentables y sirven de plataforma para organismos marinos como corales y esponjas. Localizada entre Isla Mujeres y Cancún, esta atracción submarina cuenta con una colección de más de 400 obras de artistas internacionales, principalmente del británico Jason de Carice Taylor, referente mundial de la creación de instalaciones escultóricas bajo el agua, y de artistas locales como Karen Salinas, Roberto Díaz Abraham, Rodrigo Quiñones y Salvador Quirós. Además de su vocación ambiental, el sitio busca ser un escaparate perfecto para quienes deseen practicar snorkel o buceo sin dañar los arrecifes naturales en alguno de los dos espacios que conforman el museo. Punta Nizuc, salón artístico ubicado en el extremo sur de la zona hotelera de Cancún, cuenta con 33 esculturas colocadas en un entorno sumergido a tan solo 4 metros de profundidad, mientras que la galería Manchones, situada casi 10 metros por debajo de la superficie, ha dado prestigio internacional al museo con sus más de 470 esculturas, presencias humanas descontextualizadas y rastros de nuestro paso por este mundo. Luego de vencer el hastío de la cuarentena y sobreponernos al duro golpe de esta emergencia sanitaria, nuestra próxima escala podría estar en las profundidades del mar. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión especial del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Queremos agradecer especialmente al Instituto Morelense de Radio y Televisión su colaboración para la producción de este programa en especial. Hoy además nos despedimos desde el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Hasta la próxima.